Dios le bendiga, amigo televidente. Le damos la bienvenida a nuestro programa Mujer Total. Y pues antes de entrar al tema, ¿verdad?, que traemos un tema muy, muy bonito, muy hermoso, voy a darle el micrófono a mis invitadas para que le den un saludito. Hola, muy buen día, mi amigo televidente. Le recuerdo, mi nombre es Saris García, pertenezco a la Iglesia Maranata, al programa Mujer Total, y así como es un bálsamo para mi vida cada que grabamos este programa, yo deseo de todo corazón que igual sea un bálsamo para usted, para su familia, y que en este día sea bendecido con la palabra y bendecida que vamos a transmitir el día de hoy. Buen día, queridos televidentes. Pues nuevamente estamos una vez más, le enviamos un cordial saludo. Tenemos testimonio de que nos ven a través de este medio, verá, Dios les bendiga, esperando que esta palabra les bendiga a cada persona que está ahí atrás de su televisor, y pues vamos a arrancar con este programa. Hola, amigo televidente. Estamos nuevamente en este programa Mujer Total. Nuestro único propósito es bendecirlos con cada tema. Esperemos que este tema sea de mucha bendición para ustedes, como los que me conocen. Mi nombre es Silvia Medina y estamos para servirle, y saludos a todos nuestros amigos televidentes que están ahí esperando este programa. Les mandamos saludos y bendiciones. Amén. Bueno, como usted sabe, y si no se lo recordamos, Mujer Total se transmite una vez por mes. Mujer Total nace a raíz de que muchas veces queremos, como mujeres, ¿verdad?, competir con el varón. Y queremos decirle que la mujer no tiene que competir ni con el varón, ni con nadie más, ni con la compañera de trabajo, ni competir con nadie más, porque Dios a la mujer nos hizo únicas, con cualidades únicas, con virtudes únicas, con habilidades únicas, con capacidades únicas para que podamos realizarnos como mujeres, como esposas, como madres, como hijas. Entonces no tenemos que competir con nadie, y ese es el motivo, ese es el propósito por el cual Mujer Total nace, para llevarle a todas esas mujeres un mensaje de que si se sienten humilladas, se sienten menos, llevarlas al nivel que Dios quiere que estén. Y también aquellas mujeres que, pues, tristemente si las hay, se quieren sentir superior al varón, queremos decirle que también igual queremos llevarla a ese nivel donde Dios la puso. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver allí en Marcos capítulo 5, en su versículo 25, vamos a entrar ya de lleno a este tema, y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hoy vamos a ver a una mujer que está muy enferma. La Biblia nos dice hasta los años que tiene de enfermedad. Y dice que esta mujer probablemente era una mujer con dinero, una mujer que tenía la posición económica estable, porque dice que había visitado a muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, y dice que nada había aprovechado, o sea, nada había conseguido con los médicos sanarse, sino al contrario, dice que cada vez se ponía peor. Bueno, así es, vemos un cuadro de una mujer enferma, ¿verdad? Y en la actualidad, pues muchas mujeres igual, ahora a lo mejor no estamos enfermas de un flujo de sangre, pero alguna otra enfermedad, algún otro síntoma que por días, por meses o por años, como esta mujer que tenía 12 años, y de igual manera, pues cuando nos sentimos mal, ¿verdad?, tenemos que acudir a un médico, y tal vez como esta mujer, a lo mejor tú que nos estás viendo ahorita, ¿verdad?, has ido con un médico y dice: no, pues aquel médico es mejor, y allá vamos, y así, o muchas veces agotamos, se puede decir, la ciencia médica, y vamos que con las personas que hacen barrida, brujerías y todo eso, ¿verdad?, que son adivinas, ¿verdad? Pero aquí vemos a esta mujer que hacía 12 años, eran muchos años, nos podemos imaginar a esa mujer, ¿verdad?, sufriendo, batallando, y de igual manera en este tiempo, las mujeres, los varones, cualquier otra persona, hay
niños, niños que llevan tiempo también enfermos, y pues de verdad que el estar enfermo es un desgaste físico, un desgaste económico, porque hay que estar comprando medicamentos. Si vamos a un doctor particular, hay que estar pagando la consulta, y de verdad que es muy difícil, muy difícil. Aquí habla la palabra, dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía, y es verdad, cuando hay una enfermedad, ¿verdad?, que necesita ser tratada, pues nosotros o las personas, ¿verdad?, que requieren de un médico, tienen que agotar todo, ¿para qué? Para que puedan tener salud. Bueno, aquí vemos a una mujer que posiblemente pues perdió todo, porque dice que lo tenía todo y lo dio todo. Podemos imaginarnos que ella perdió familia, perdió amistades. Pues no habla la Biblia de un esposo, pero podemos pensar, porque en ese tipo de situaciones, aquí hablamos de una mujer con una enfermedad, pero cuando tenemos situaciones, pues problemas de otra índole, pues ahora sí que perdemos a veces las amistades, porque dicen que en las buenas y en las malas conocemos verdaderamente a las buenas personas, a los amigos, decimos, ¿verdad? Pues hablamos aquí de esta mujer, pero a raíz de que vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ver cuán importante es escuchar la palabra de Dios cuando nos hablan de la palabra, y cómo es importante hablarlo nosotros también y escucharlo, porque muchas veces ahí está nuestra bendición en oír, en escuchar, en obedecer, y nuestro único deseo es que ustedes oigan la palabra, la escuchen, para que puedan vivir o recibir este tipo de milagros, porque son milagros reales, son historias reales donde Jesús hacía los milagros. Entonces, los invitamos a que se acerquen, a que oigan la palabra, a que aprendamos a también nosotros, de los que conocemos de la palabra, a compartirla, porque es necesario compartirla para que otro la escuche y la crea. Amén. Bueno, pues aquí en medio de la enfermedad vemos a una mujer que probablemente desesperada, como mencionaba nuestra hermana Silvia, a lo mejor perdió amistades, perdió familia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se regían bajo la ley de Moisés, y en la ley de Moisés habla que cuando la mujer estaba en su periodo de menstruación, era una mujer inmunda, y que todo, y no nada más ella era inmunda, sino que todo lo que la tocare fuera inmundo, todo lo que hubiese tenido contacto, ya sea con su cama, con su silla, con su ropa, era inmundo. Y dice que hasta el anochecer, aunque se purificara, tenía que esperar hasta el anochecer para ser limpia la persona que hubiese tenido contacto con algo que le pertenecía a ella. Entonces imagínense, si a veces nosotras las mujeres tenemos ese periodo por 3, 4, 5 días, imagínense esta mujer por 12 años sin poder tocar a una persona, sin poder darle la mano, sin poder recibir un abrazo, sin poder recibir un apretón de mano, sin poder recibir una palmada que la animara, porque por 12 años esta mujer estaba siendo inmunda. Esta mujer andaba mejor por las calles escondiéndose. A lo mejor los médicos solo la utilizaban para sacarle el dinero, porque sabían que si la tocaban iban a ser inmundos. Entonces probablemente esta mujer fue engañada, fue abusada económicamente para solamente sacar provecho de ella. Y esta mujer, yo me puedo imaginar en una condición terrible. No importa la condición en la cual tú te sientas, probablemente tú estás pasando a lo mejor una enfermedad, a lo mejor una infidelidad, y te es causa de vergüenza como a esta mujer. Pero para esto viene la palabra, para decirte que aunque el mundo diga que te, o nos señale, o nos juzgue, o nos
diga porque ahora por las redes sociales más, somos las mujeres somos más atacadas o cualquier cosita es motivo de hacer un escándalo en redes sociales de señalamiento. Yo quiero decirte que hay alguien que está dispuesto a que con tan solo, bueno, yo me quiero adelantar, pero quería hablar en esta parte de que muchas veces la vergüenza no nos hace acercarnos a Jesús. Efectivamente, ¿verdad? Bueno, pues este programa habla de una mujer que está enferma. Hoy queremos dedicar este programa a todas esas mujeres que están enfermas. Muchas mujeres tienen mucha necesidad. Dios nos hizo sentir que hay muchas mujeres con tanta necesidad, ahí con un problema del riñón, con problemas del páncreas, con problemas del intestino, con problemas de riñones, con problemas de oídos, con problemas de la vista, con problemas de los huesos, con depresión, no solamente enfermedades físicas de los órganos, con depresiones, mujeres que están desahuciadas, tienen una enfermedad terminal y solamente se están controlando y todas esas mujeres que están allí hoy, queremos traerles una palabra de esperanza. Como decía mi hija Sarita, esta mujer no solamente estaba enferma, estaba sola, porque a ella se les declaraba inmunda y ella no podía tocar a nadie ni tocarla a ella. Entonces, no solamente estaba batallando en que se acabó el dinero, en que se quedó sola, en que no podía estar nadie con ella, sino que también con su enfermedad. Entonces, ¿cuántas mujeres están ahí viéndonos con un problema de salud tan fuerte, que se han quedado sola, que se han gastado todo, que han vendido hasta su casa, hipotecado, han vendido bienes? No sabemos exactamente en qué situación usted está, pero sí le traemos una palabra de fe, una palabra de esperanza, que crea como esta mujer creyó. Y dice, vamos a seguir leyendo, dice en el verso 27, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando ella oye hablar de Jesús, nace en ella una esperanza. Ella tiene, de inmediatamente se le manifiesta una fe en aquel ser que es tan visible, que puede ser tocado, y sale de su casa y sale con una sola palabra, sale con una palabra de fe diciendo, si tan solo yo toco el borde del mar manto de Jesús, yo seré salva. Así es. Bueno, pues tú que estás ahí detrás del televisor oyendo de Jesús, como puedes darte cuenta aquí en la escritura, esta mujer creyó. Esta mujer se aferró, ya no le importó nada, dijo, voy a tocar el manto de Jesús. Pero qué difícil yo pienso que habrá sido para ella, porque 12 años vivir en esta enfermedad, 12 años batallando con ese flujo de sangre, supongo que esa mujer iba muy débil, esa mujer iba, no sé, me la imagino muy, muy delgadita, sin fuerza, ¿verdad? Pero ahí sin fuerza ella tocó a Jesús. Dice que decía, no, pues si tan solo toco su manto, voy a ser salva, voy a ser sana. Vemos cómo ahí, pues como ella ya había gastado todo, ¿verdad? Había agotado todos los recursos, había solo quedaba una esperanza. Si tú estás ahí y has agotado todo lo económico, has hecho de todo y no has podido sanarte de una enfermedad, ¿verdad? O no has podido sanar a lo mejor tu corazón de heridas. Ven a Jesús porque Él hace milagros. Él hace milagros. Esta mujer con tan solo tocar su manto, dice que al momento se le quitó ese azote. ¿Por qué dice ese azote? Porque imagínese, 12 años viviendo con eso.
sin un día estar así, día tras día tras día. Eran como azotes cada día para ella. Y podemos ver que en cuanto ella dijo, bueno, yo voy a tocar a Jesús. Hoy tú estás ahí oyendo hablar de Jesús. Yo quiero decirte que hay esperanza. Ahí donde has agotado todo, ahí donde piensas que ya todo está acabado, de verdad hay esperanza. Dios ha hecho milagros a través de Jesús. ¿Verdad? Ha hecho milagros ya de personas, de verdad desahuciadas. Hemos visto grandes milagros, pero necesitas creer. Cree y vas a ver un milagro. Amén. Muchas de las veces los milagros suceden cuando uno los busca. Pero vemos en esta mujer que fue al instante. Lo que queremos enseñarte y que creas a la palabra es que toquemos el corazón de Dios con nuestra actitud, con nuestra oración, con nuestra fe sobre todo. Esta mujer recibió su milagro al instante, dice. ¿Por qué? Porque hemos visto el cuadro de ella y hemos visto lo difícil que había pasado ella en la situación. Entonces, lo que queremos decirte es que muchas veces tienes que buscar tu milagro, tienes que ir y muchas veces lo vas a recibir donde estés, pero es cuando tú tocas el corazón de Dios creyendo a la palabra y es poniendo por obra tu fe. Amén. Bueno, pues en esta parte de la palabra, yo puedo ver a una mujer que tuvo que urdir un plan, tuvo que ahora sí que camuflajearse, porque ella no podía ser vista, ella no podía salir. Entonces, esa mujer, muchas veces, bueno, yo en algunos momentos me la pude haber imaginado como que, wow, tengo que ir por mi milagro y corriendo y voy porque voy a recibir, pero no. Esta mujer representaba impureza, representaba inmundicia, representaba vergüenza, rechazo. Entonces, ella no podía salir libremente. Ella tenía que urdir un plan para poder llegar a Jesús. Y yo puedo imaginármela escondida, a lo mejor con su ropa, tratándose de esconder más. De por si ellas utilizan su velo, sus las cosas que utilizan. Pero me imagino que la gente la conocía y sabían que ella pertenecía a esa, era de esa enfermedad. Entonces, yo puedo imaginarme que tuvo que irse sigilosamente entre la multitud para poder tocar a Jesús. Y aquí habla de azote, habla de sufrimiento, habla de dolor. Y muchas veces las mujeres estamos en esa condición. A veces estamos en un dolor, en un sufrimiento por enfermedad. Porque la enfermedad, el diablo usa la enfermedad para venir a traernos eso, azote, vergüenza. Pero yo quiero decirte que armes tu plan con Dios, amén, creyendo, declarando la palabra, que si tan solo, ella decía, si tan solo, dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella ya no quería por el momento ser sana, ella quería ser salva porque sabía que recibiendo su salvación iba a recibir su sanidad. Bueno, pues efectivamente, ¿verdad? Hoy traemos una palabra de esperanza para ti, mujer, que estás ahí a lo mejor creyendo que ya se acabó todo para ti. Esta palabra es para darte esperanza. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, le nació una esperanza. Hoy tú estás oyendo hablar de Jesús, que hace milagros, que puede sanarte. Al final vamos a estar orando por cada una de ustedes. Así es que queremos que nazca una fe en ti, una fe verdadera como esta mujer. Debes de hacer como esta mujer, decía Saris, y es cierto, ella hizo un plan, dijo, yo voy a ir y voy a tocar el manto de Jesús y voy a ser sana. Haz tu propio plan. Ella fue a donde Jesús, tú haz lo mismo. Esta mujer salió a un viaje para tocar a Jesús y salió y regresó sana. Tú puedes venir a ver a Jesús aquí a la iglesia y tú te puedes regresar sana. Amén. Aleluya. Ella decía, si yo toco a Jesús, voy a ser sana. No necesito que Él me toque. No necesito que Él venga a ponerme manos. Yo voy a ir a donde está Él para que Él me sane. Tú puedes hacer lo mismo. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y dice,
verso 29, lo voy a volver a decir, dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hoy tú puedes ser sana de ese azote que está en tu cuerpo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, devolviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer temiendo, aleluya, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy tú puedes ser sana de tu azote. Amén, amén. Claro que sí, hoy de verdad puede ser el día de tu milagro. Pues muchas veces quiero compartirte rapidito. Yo he venido con algún síntoma y aquí en medio de la alabanza, en medio de la palabra, me he sanado. Igual hay testimonios de mucha gente que ha sido sana. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz. Si ya nada te funciona allá afuera, si estás batallando, ven a Jesús. Amén. Ven a Jesús porque en Él hay esperanza, en Él hay vida, en Él hay sanidad. Entonces, pues, yo te invito de verdad a que te acerques a Jesús, porque a lo mejor has agotado todo. Has agotado todo lo que has podido, pero Jesús puede ser un milagro por ti hoy o cualquier día que tú decidas. Hoy voy a la iglesia, hoy voy a oír la palabra. A lo mejor en medio de este programa, en lo que tú ves, puedes quedar sano, porque para Dios no hay nada imposible. Vemos que Jesús, ¿verdad?, le dijo que quedaba sana de ese azote. ¿Por qué? Porque él es poderoso para hacer milagros. Él lo hace como Él quiere. Y de verdad que si tú tienes esa fe, o si tú vienes creyendo que vas a recibir ese milagro, lo vas a recibir, porque para Dios no hay nada imposible. Dios es poderoso para hacer grandes cosas. Así te hayan dicho que ya no tienes solución tu problema, hay solución, hay solución. Bueno, pues hablamos de ese mismo Dios tan grande, tan poderoso de ayer, de hoy y siempre. Si tú estás ahí viendo el programa, como decíamos, tú puedes recibir tu milagro hoy. Precisamente no hablamos de ti. Puedes creer para recibir un milagro para tu familia, para un hijo, para tu esposo, para un sobrino, porque a veces los milagros nos los recibimos, pero a veces no hacemos mucho. Pero cuando es un milagro, un ejemplo, cuando se trata de nuestro hijo, ¿qué hacemos las mamás? Tratamos de dar todo, ¿verdad? En este caso, las mamás que conocemos de la palabra, hacemos ayuno, hacemos oración, buscamos de la palabra, buscamos un tema o buscamos a en este caso, un siervo de Dios que nos aliente, ¿verdad? Vamos a hablar de una fe aguerrida, sacamos las garras para recibir ese milagro para nuestro hijo. En este caso, yo me voy a enfocar a un hijo, ¿verdad? Si tú estás ahí, mamá, esperando ese milagro, ya sea para ti, para tu hijo, para tu esposo, te decimos que busques, saca lo que tienes, lo que hay dentro de ti. Eso es lo que quiere el Señor, que toquemos su corazón con lo que tengamos en nuestra fe. Vamos a hablar de una fe aguerrida, ¿sí? Una fe donde le creamos verdaderamente a Dios y donde toquemos a Dios, porque pues los milagros, Jesús los hacía, habla de muchos milagros, Jesús los hacía de diferente manera, donde la multitud iba a recibir su milagro, pero muchas veces lo vas a recibir ahí donde estás. Amén, queremos infundirte fe y que oigas de la palabra. Muchas veces no queremos oír la palabra porque pues no nos gusta, pero va a haber un tiempo, un momento en que vamos a necesitar de esa palabra, por eso es importante escuchar.
Bueno, a mí esta historia siempre me ha gustado, me ha sorprendido y siempre hay algo nuevo que aprender. Y yo puedo ver que aquí una vez que ella solamente quería tocar el borde de su manto, porque sabía que si tocaba algo más, en ese entonces ellos utilizaban como un listoncito, que era el borde, porque si tocaba su manto, sabía que iba a tocar el manto de Jesús e iba a ser inmundo. Entonces ella solo quería tocar ese pedacito, no necesitaba más. Cuando ella, yo me imagino a esta mujer que cuando termina su plan de tocar y siente su sanidad, yo me imagino el gozo, la alegría que pudo haber sentido, pero también en ese mismo momento que ella recibe su sanidad y que ha culminado su plan, el plan que ella armó para recibir su sanidad, con la única esperanza que tenía, se detiene Jesús, se detiene la multitud, se detiene todo. Y yo me puedo imaginar ese silencio, ese momento en el que ella dijo: rayos, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Todo se detuvo. El mismo Jesús se detuvo. O algo que decía nuestra pastora es que muchas veces cuando Jesús nos toca y nos sana, es una cosa, pero que nosotros toquemos a Jesús, eso es sorprendente, porque Jesús lo notó, Jesús lo sintió, dijo: caray, alguien me ha tocado. Y era como incoherente, como que la gente habrá dicho: pues, ¿qué le pasa a Jesús? Pues si todos lo estamos apretando. Pero Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe. No sabes, mujer que estás ahí, cómo puedes tocar a Jesús. No sabes lo que tú puedes recibir cuando tú tocas con fe a Jesús. Y hoy nos lo muestra esta mujer, una mujer que por 12 años, no sé cuántos años has pasado, no sé cuántos azotes has tenido en todo este tiempo de enfermedad, de dolor, de angustia, de desesperación, a lo mejor un mal diagnóstico. No sé cuánto tiempo has pasado, pero hoy esta mujer nos muestra que el tiempo no importa. A los 12 años esta mujer pudo tocar a Jesús. Esta mujer nos muestra que nosotros podemos tocar a Jesús para recibir nuestra sanidad. Así es, no sabemos cuánto tiempo llevas, pero hoy puedes recibir tu milagro. Cuando Jesús le dice: mujer, tu fe te ha hecho salvo. O sea, la fe es importante para recibir este milagro. Tanto así que dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible acercarse a Dios. O sea que para acercarse a Dios hay que tener fe. ¿Por qué esta mujer recibió su milagro? Porque tenía fe. Entonces, para acercarse a Dios hay que tener fe, porque sin fe es imposible acercarse a Dios. O sea, cuando tú te acercas a Dios, te tienes que acercar con fe. Aleluya. Fe produce seguridad en lo que tú crees y lo vas a ver. Amén, amén. La fe es lo más importante, tanto así que tú no te puedes acercar a Dios si no tienes fe. Debes tener fe para acercarte a Dios. Esta mujer decía: si yo lo toco, voy a ser sana. La fe que tengo, decía esta mujer, es suficiente para tocarlo y yo ser sana. O sea, ¿qué fe? Sí. Que dijo: mi fe es suficiente para tocarlo y voy a ser sana. ¿Cuál es tu fe? ¿De qué forma vas a usar tu fe? Amén. 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 Aleluya. Ella vino para tomar su milagro, para recibir su milagro. Aleluya. Hay alguien, dijo Jesús, que me ha tocado. En otra palabra, dijo Jesús, hay alguien anormal. O sea, aquí pasó algo anormal. Y dice, algo extraordinario. ¿Quién me ha tocado? Cuando todos lo estaban tocando, toda la multitud estaba alrededor de él. Pero esta mujer lo había tocado con fe. La otra gente no lo estaba tocando con fe. Entonces, aleluya, hoy están en este programa, queremos saber qué tanta fe tú tienes para recibir tu milagro. Aleluya. Y hoy queremos escuchar un coro que a través también de este coro te produzca fe. Es un coro relacionado al pasaje que vimos, y después de este coro vamos a orar por cada una de esas mujercitas que están allí creyéndole a Dios por un milagro. Aleluya, amén. Quiero contarte la historia de una mujer que 12 años de una enfermedad sufrió. Todo en los médicos gastó,
sin solución. Sin esperanza cada día le iba peor. Pero un día oyó hablar de Jesús y sus milagros le inspiraron nueva fe. Ella salió para sanar su condición. Llegó hasta él y recibió de su poder. Ella decía para sí: si tocaré su manto, sanaré. Entre la gente su mano extendió con fe, tocó su manto y enseguida sana fue. Dice la Biblia que al momento descubrió que la fuente de su sangre se secó. Sintió en su cuerpo sanidad de su aflicción. Ahora era libre del azote y del dolor. Jesús, sabiendo qué poder salió de él, les preguntó: ¿quién fue que me tocó con fe? Vino temblando la mujer y le adoró. Jesús le dijo: vete en paz, te sanó tu fe. Ella decía para sí: si tocaré su manto, sanaré. Entre la gente su mano extendió con fe, tocó su manto y enseguida sana fue. ¡Wow! Poderoso, aleluya. Que en esta hora tu fe sea: voy a creer para ver. Que esa sea tu fe, mujer que estás ahí, que esa sea tu fe. Amén. Voy a creer para ver. Amén. Y que extiendas tu mano ahí donde estás. Amén. Y recibas ese milagro de sanidad, así como esta mujer. Ella solo decía: si tocare tan solo su manto. Dice que extendió su mano y tocó el manto de Jesús y fue sana. Así es que hoy extiende tu manto, extiende tu mano para que toques a ese Jesús de milagros, para que de su vida salga poder. Aquí hay un poder milagroso cuando tú extiendes tu mano. Vamos a orar por ti, Padre, en esta hora. Nos ponemos de acuerdo porque tu palabra dice que si nos ponemos de acuerdo para orar por cualquier cosa en esta tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Hoy nosotras nos unimos para orar por aquellas mujeres, Señor, que están luchando contra un cáncer, que están luchando, Señor, contra una enfermedad terminal, que le están haciendo quimioterapias, que le están controlándose una enfermedad crónica en cualquier órgano de su cuerpo. Mujer, oramos para que creas que Dios puede sanarte ahora, así como a esta mujer la sanó al instante. Al instante, dice la palabra, que el flujo de su sangre se secó al instante. Aleluya, tú puedes recibir ahora tu milagro de sanidad. Ponte la mano ahí donde tienes el problema de salud, si es en la vista, si es en los oídos, en la cabeza, que padeces migraña, que tienes un tumor en el páncreas, en tus órganos, en el intestino, en la vista, donde quiera que tengas el problema de salud, pon tu mano creyendo
creyendo que hoy tú puedes recibir un milagro de parte del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que sanó a aquella mujer, está aquí ahora para sanarte. En el nombre de Jesús, enviamos la palabra hasta donde estás, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ser sana ahora de todo azote, porque esa enfermedad es un azote que te duele todos los días, ese azote que te hace llorar todos los días, pero ahora oramos para que se vaya de tu cuerpo todo azote de enfermedad y que por tu fe tú seas sanada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y se despide de ustedes, Mujer Total.